El sentimiento popular lo inunda todo en nuestra Semana Santa. La familia Fontaniega heredan la tradición de los siglos, al igual que heredaron y plasmaron en sus recuerdos de siempre los rayos de sol primaveral en un domingo de ramos, la tarde de perfume de azahar el martes santo en el barrio del Postigo, la claridad de un techo azulado y limpio en la plaza de Santa María la Blanca cada miércoles santo, la espera junto a las rejas del jueves santo o la serenidad de un terciopelo negro el sábado santo en el convento. Reverendo señor cura párroco, ilustrísimo señor alcalde, señor delegado de Cultura, juntas de gobierno de las distintas hermandades de Fuente de Andalucía, querido José Luis Marín, ilustrador de nuestro cartel 2023, amigo Honorio, exaltador esta noche de nuestra tertulia y flamante anfitrión, amigos y cofrades todos. Buenas noches y bienvenidos un año más al acto de exaltación de la Semana Santa de Fuente de Andalucía, promovido por nuestra tertulia cofrade, el Zahumerio. En primer lugar, quisiéramos daros las gracias a todos los que aquí nos acompañáis en este humilde acto. Para el Zahumerio es un orgullo y al mismo tiempo una satisfacción el estar aquí esta noche. Satisfacción porque este grupo de amigos cumple que tuvimos hace ya 19 años y que no son otras que aportar nuestro granito de arena para difundir nuestra Semana Mayor. Esos que algunos llaman nuestras fiestas, nuestras tradiciones, lo que para nosotros es apostar por lo que queremos y en lo que creemos. Y un orgullo por el lugar donde nos encontramos, en pleno centro de Fuentes de Andalucía, en este maravilloso enclave, en este bonito y añejo patio, en esta casa que siempre tiene las puertas abiertas para crear, disfrutar y compartir. Contamos hoy entre nosotros con la magistral aportación musical de Emilio Francisco Bautista Florido, pianista y organista cantor litúrgico, formado en el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla. Ha colaborado con la Escuela Superior de Arte Dramático y con el Centro Andaluz de Danza como pianista acompañante en las especialidades de danza clásica y española. Ha ofrecido multitud de conciertos de piano y de órgano. Organista de las parroquias de San Fernando y San Pedro de su ciudad natal de Carmona, así como la Prioral de Santa María. Y director del coro con la coral polifónica Juan Navarro de Marchena. En 2016 se incorporó en la plantilla de la Escuela Internacional Europea como pianista acompañante y hoy nos deleitará con su magnífica interpretación musical. Y del mismo modo, me gustaría presentaros al artífice de la obra pictórica que protagoniza en este año nuestro cartel, el cartel del Zahumerio 2023. Artista plástico y retratista, licenciado en Bellas Artes en la especialidad de pintura por la Universidad de Sevilla, José Luis Marín Martínez. Además, es investigador histórico y todo un estudioso de la iconografía religiosa y el significado de su símbolo. Su trabajo le ha llevado a participar en distintas exposiciones en España y México, país donde residió algunos años. Todo ese conocimiento del lenguaje simbólico se traslada a una obra que se nutre en gran parte de experiencia propia. Su pintura es una representación en ocasiones cercanas a un sueño, cargada de espiritualidad y significado, donde se cuenta una historia reinterpretada, en muchos casos a modo de fábula, un cuento donde todos sus elementos y símbolos parecen tratados con fidelidad y al mismo profundo respeto. Gracias, José Luis, por tu trabajo y el interés que has mostrado hacia nosotros. Y antes de descubrir nuestro cartel, nos gustaría que ocupara esta silla un nuevo miembro. Una persona que se ha ganado el cariño de estos nueve contertulios y que en el poco tiempo que lo conocemos, siempre ha querido compartir su tiempo con nosotros. Nos ha costado trabajo, pero al final lo hemos conseguido. Hoy hará ingreso a este humilde rincón cofrade de Fuente de Andalucía un forastero. Sí, un forastero. Un forastero que desde que conoció este pueblo no ha hecho otra cosa que hablar de sus rincones y plazuelas, de sus fachadas y templos, de la valía de nuestro patrimonio y de nuestra gente, poniéndolo en valor en cualquier rincón de este país donde no se nos conoce. Embajador de esta tierra sin haber nacido en ella, trayendo multitud de amigos a Fuentes de Andalucía, los cuales no sabían ni que nuestro pueblo existía.
cofrade y romero por los cuatro costados. Hermano de la Hermandad de la Reina de Todos los Santos y del Valle de Sevilla, donde llegó a ser su secretario. También lo es de la Sacramental de Villanueva del Río, pero donde se sustenta su principal devoción es en la Hermandad de la Virgen de Aguasanta de su pueblo natal, donde fue su pregonero y vio desde pequeño cómo su padre fue un gran impulsor de la devoción de la Virgen por donde quiera que iba, llegando incluso a componer el himno de la Virgen. También tuvo el honor de ser el pregonero de la Semana Santa de Villanueva del Río y de Castiblanco de los Arroyos, siendo este último el pueblo natal de Puri, su madre. Él es un apasionado del arte, enamorado de la música y amante del buen ambiente rodeado de amigos. Incansable doctor en arquitectura, con especial interés por el patrimonio histórico. Podría seguir hablando muchísimo más de esta persona en el terreno profesional y cofrade, pero entonces tendríamos que hacerle una exaltación solamente para él. Ahora lo que toca es que te sientes junto a la gente del Sahumerio y disfrutes junto a nosotros. Así que sin más, la tertulia del Sahumerio, en su 19º año de vigencia, quiere integrar como nuevo contertulio al que hoy será nuestro exaltador, don Honorio Aguilar García. Te va a dar la venia. No te queda nada. Bueno, antes de sentarte, aprovechando que estás de pie y para estrenarte como contertulio, ya que estamos en tu casa, ¿quién mejor que tú para que, junto al representante de la nueva hermandad de la Borriquita de Fuente de Andalucía, pues seáis lo que hagáis el descubrimiento del cartel?
Gran jornada la de aquel día en Fuentes de Andalucía. Un sol de estío arrojaba sus largas flechas de oro sobre los tejados y miradores de un pueblo blanco de la campiña. Miradas de vidrio verduzco cruzaban sus reflejos. El pueblo, bañado en su polvillo luminoso, inundaba las calles para ver la procesión. Sentado ante la verja del convento de la Encarnación, en una alta silla de madera plegable, las rodillas cruzadas entre oscuros harapos, el centenario ciego, rostro de duelo con tintes cenicientos, piel surcada por arrugas color tierra de rastrojos, con las manos juntas bajo el escrito que consagraba legalmente su ceguera, ofrecía el aspecto de una sombra en el tedeum de las fiestas circundantes. ¿No era su prójimo toda aquella gente? ¿Los alegres viandantes no eran sus hermanos? El huésped del soberano portal no estaba desposeído de todo bien, pues sentía todo lo que le rodeaba, aunque fuese ciego. Propietario de ese título y su respetabilidad inherente, poseyendo además la cualidad de sentir, excepto la luz. Y este hombre articulaba de tiempo en tiempo una lamentación monótona, silabeo evidente del profundo suspiro de toda su vida. Contad todo aquello que veis a este pobre ciego. Bajo las potentes vibraciones del campanario, allá lejos, más allá del muro de sus ojos, el sonido de las sandalias de los penitentes, los toques de clarines, las aclamaciones de la muchedumbre, mezcladas con el martillo del capataz, salvas de fuegos en el aire, los estruendos de las trompetas, el fragor de los tambores. Todo un rumor de gloria le llegaba. Su oído sobreagudo percibía hasta el flotar de las bambalinas rozando los varales. En el entendimiento de este viejo cautivo de la oscuridad se evocaban mil relámpagos de sensaciones presentidas e indistintas. Una adivinación le advertía lo que enfurecía los corazones y los pensamientos en la villa. Y el pueblo, fascinado como siempre por el prestigio que tiene la gloria y la majestad, profería clarusosamente el entusiasmo del momento. ¡Viva Jesús Nazareno! Pero entre las calmas momentáneas de esta triunfal tempestad, una voz perdida se elevaba del lado de la verja mística. El anciano, la cabeza caída contra la picota de los barrotes, girando sus pupilas muertas hacia el cielo de quien él solo sabía expresar su voto verdadero, su voto oculto bajo el bullicio, el voto secreto y personal, salmodiaba augural intercesor su frase misteriosa. Compadezcan, por favor, a este pobre ciego, contadme todo aquello que veis. Gran tarde la de aquel miércoles santo, años tras años llevado por el viento, desde el sol de esta fiesta, los mismos sonidos, las mismas voces, la misma presunción. Sin embargo, un rumor sordo temperaba entonces el tumulto de alegría pública. Pasaba el nazareno, dirigiendo a todos mil miradas, el amplio andar de su sobrio trono. El pueblo, tranquilizado por esa confianza que le inspira siempre su compostura, alternaba con suspiros los aplausos que honraban a su paso. Las sílabas del furioso viva se habían modificado, el pueblo callaba ante el quejío de la saeta. Divino Padre Jesús, no te abraces al madero, suelta y déjame la cruz, porque llevarla yo quiero en vez de llevarla tú. Y allá lejos, del lado del umbral sublime, se distinguía siempre la voz solitaria del Lázaro y su constante lamentación. Contad todo aquello que veis a este pobre ciego. Gran jornada la de aquel día en Fuentes de Andalucía. Los mismos rumores, el mismo estruendo de las cornetas, los mismos sonidos, aún más ensordecidos año tras año. Y la voz del secular, elegido del infortunio, repetía siempre allá lejos en el umbral sagrado,
y después de año en año, distinguido entre los clamores y el ruido de la fiesta, la voz lejana, la voz verdadera, la íntima voz del simbólico pontífice inflexible de la fraternidad, el titular autorizado de la ceguera física, que jamás ha cesado de implorar, mediador inconsciente, la caridad divina para sus hermanos. Y cuando, embriagado de fanfarrias, de campanas y de tambores, el pueblo turbado por esos alborotos, el anciano, su rostro al cielo, los brazos en alto, tanteando en sus espesas tinieblas, aplica su oído desde el umbral eterno de la iglesia, y con voz cada vez más lamentable, pero que parece llegar más allá de las estrellas, continúa gritando su rectificación de poeta: contad todo aquello que veis a este pobre ciego. Con este relato, en el anciano simbolizo al discapacitado, al excluido social, desde una mujer maltratada a un niño autista. Todos, cualquiera de ellos, puede ser el protagonista, y esa es la grandeza de nuestra Semana Santa. Pues así me siento, como un ciego al que contar todo aquello que veis año tras año, como un ciego que necesita de vuestra mano para adentrarme en los rincones más íntimos de vuestra Semana Santa, la que os transmitieron aquellos que hoy no están desde que fuisteis niños, generación tras generación. Y sí, fuisteis mis lazarillos, como aquel lazarillo de Tormes, el de sus fortunas y adversidades. ¿No es así, José, Antonio, Francis, Sebastián, Emilio, José Manuel, Javier, Hilario? Me adentrasteis en sus secretos centenarios, con las visitas solitarias a la ermita del Calvario o al Cristo de la Humildad, en tiempos de pandemia, en el gran legado artístico que rodea a la Hermandad de Veracruz, la frescura de la Sagrada Entrada en Jerusalén, o en los recónditos retablos del Nazareno o de la Soledad. Y sin llegar a ver su Semana Mayor, creí. Creer sin tener que ver. Así es la fe, la virtud teologal del cristianismo. Me hubiera bastado con el evocador cartel que hoy el sevillano José Luis Marín nos presenta, solo con el color de su pincelada, con las formas sinuosas de sus trazos, hubiera entendido perfectamente la Semana Santa de Fuentes de Andalucía. Sí, es un cartel complejo, pero como compleja es nuestra sociedad y como compleja es nuestra Semana Santa, llena de contradicciones aparentes, pero que suscitan luz y entusiasmo. Me hubiera bastado con ver la torre más esbelta, dominando la campiña, vigía, crisol de colores, de azulejos, de cornisas, de almagres y azules que van desde la caña a la cruz, con sus airosas campanas y en la cara que da al sur, un reloj de sol dorado enmarcado entre la brisa. Enmarcado también por Faustino desde su ventana. Me hubiera bastado con ver un cartel del Cultural para saber lo que es Fuentes, con sus costumbres, sus sin prisas. A Hilario detrás de la barra, con su incansable sonrisa y chispeantes cruceros de guardabrisas. Y entre la cartelería del sahumerio intimista, antiguas fotografías, collage de Miguel Caiceo y pinturas modernitas como la de Antonio Gamero, una corona de espinas. Con poco se dice mucho y me recuerda a mi valle, Cristo de la Coronación, del que soy su camarero, un paso pleno de espejos que deslumbran en la calle. Bendita Virgen del Valle, la del llanto en Jueves Santo, verdes ojos con el sol, como sol es la que
calienta mi casa, mi compañera en la vida y la madre de mis hijos, Alberto, Honorio y Sol. Me hubiera bastado con ver el cartel que hoy eclipsa, las miradas fontaniegas, la célebre borriquilla, trono simbólico del Cristo de la Paz. Preside un trono sin par que es la Fuente de la Reina, donde brotan manantiales de tradición centenaria y cultura fontaniega. Caños de agua emergentes, divinas alegorías, atril de categoría, de religiosidad popular, faldón de esperanza, alegría, palmas y olivos, triunfo, martirio, donde vence la paloma de la paz. Un ángel prioste a la izquierda peina la borriquita, defendiendo la forma. Frente a él, otro ángel prioste que lo coloca a la montura para defender el mensaje. Entre niños hebreos que tejen la más tierna bienvenida, con lienzos de rayas que van del ocre al siena, trampantojo, engalaberno, rojos, morados, verdes y negro, cuatro colores que definen la idiosincrasia de esta Semana Mayor. A lo lejos se vislumbra María Auxiliadora, la que auxilia y socorre al pueblo que acogió a la Orden Salesiana. Y con estos la educación, su conocimiento, su doctrina, sus habitantes otros serían, sin su entender y su discernimiento. Juan de Mesa, el más sublime de los hechores de Cristo, aquel que el gran poder hizo, de su mente quiso y fizo, y en fuentes por merecer, un regalo en tiempo eterno, esta obra legó, el San José Juan Vecino, protector de la cofradía que a su convento se vino. Un niño mira de frente, palma rizada en la mano, brillante es el centro de gravedad del cartel, toca hebrea sobre su cabeza y arriba la luna de miel. En una noche estrellada, luna de Parascebe, luna que soñamos, ¿verdad, Tertulia? Luna anhelada. José Luis Marín, más de 30 años hace que te conozco. Siempre tu obra admiré, de tu profundidad y compromiso con el arte continuamente hablé. Por ello, a sus exposiciones acudí, de tus creaciones aprendí y tus mensajes capté. Hoy sin duda un gran cartel a esta tertulia ofreciste. José Luis Marín, quisiste ser mensajero de fuentes y en prócer te convertiste. Enhorabuena. Según Francis González, hasta 18 hermandades y cofradías se pueden encontrar en los anales de la historia de Fuentes de Andalucía. Pueblo fiel a sus costumbres. De estas, unas han perdurado hasta nuestros días, otras son de reciente creación y más de una cuya extinción ronda el centenario y que sería bello recuperar para mantener no solo el culto y la devoción, sino el patrimonio archivístico o cultural de las mismas. El Santo Cristo de la Salud y la Cofradía Servita de Nuestra Señora de los Dolores son dos ejemplos. La primera, una devoción secular que nos recuerda a las antiguas devociones castellanas, aún presente en gran parte de la población. La segunda, de la que se han renovado los cultos parroquiales, gracias al párroco don José Antonio, y que necesita de la restauración de la valiosa talla del escultor ubriqueño José Fernández Gutiérrez, autor de la conocida Virgen de las Angustias de Cádiz, con la que presenta un enorme parecido. Como parecido son los arcos trilobados de las casas gaditanas, presentes en los patios de las casas fontaniegas. Pura exquisitez. Epístola, nave derecha, donde reside salud, ese Cristo fontaniego, el que remedia los males
de la conciencia y el cuerpo, al que rezaron las madres, las tías y los abuelos, al que nos une la historia más secreta de este pueblo, confesión de intimidades, de diatribas y desvelos, de los rezos más callados, de viacrucis de silencio. Desde el más bello marfil hasta la madera de cedro, Cristo se hizo presencia para salud de los enfermos. Y en la otra nave contigua, otra historia presidiendo, una bella gaditana, servitas fueron sus dueños, que encargaron a un actor cotizado del momento, una talla más sublime y puso todo el empeño, situando su mirada en lo más alto del cielo. Parece quisiera alcanzar a ese Cristo fontaniego para un misterio formar en la historia de este pueblo. En la historia, con el rojo de su saya y el azul del terciopelo, bordados decimonónicos con su corona bajuego del orfebre palomino, con cincelado de prestigio, punzón del mejor criterio. Yo me quiero imaginar algún paso de misterio, el Señor de la Salud, la Servita Dolorosa y un San Juan habla con ellos. El Calvario, así le llama a este triduo fontaniego, otro Cristo al que este pueblo rinde su culto y su celo. Y una vez que creí y me fasciné, decidí contar todo aquello que vi a mis amigos, a mis compañeros, como el pasaje evangélico, y decidí transmitir todo fuentes desde su proceso de morfogénesis espacial, cómo tomó su más significativo arranque a finales del siglo XVI y principios del XVII, consolidada la primitiva estructura heredada del repartimiento de Écija, experimentando un considerable aumento de población que provocó la configuración de sus nuevos límites. Contar a todos cómo durante el 600 se levantan los monumentos de mayor interés, el Palacio de los Marqueses, el Convento Mercedario de San José, el de las Madres Mercedarias Descalzas de la Encarnación y la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de las Nieves. Y es en esta centuria donde tienen su génesis gran número de sus hermandades. Esta actividad constructiva continuó durante la centuria siguiente, años en los que se remozan y redecoran muchos de los edificios ya construidos o se levantan otros de corte neoclásico, como el Pósito o el Ayuntamiento. Felicidades, alcalde Francisco y Luis, por tan magnífica obra. Asimismo, en el siglo XVIII es cuando se experimenta un nuevo proceso de expansión urbana que prácticamente llegaría a alcanzar los límites del actual conjunto histórico. ¿Os imagináis la Semana Santa de entonces? Sería diferente a los más de 800 nazarenos que recorren hoy sus calles, los 300 costaleros o casi 500 músicos que las acompañan. 5 pasos de Cristo, 4 palios. ¿Os imagináis una magna procesión por la calle Carrera? En cambio, en aquella época sería similar a hoy las devotas y devotos que siguen al Cristo de la Humildad o a Jesús Nazareno. Esas mujeres depositarias y transmisoras, Basilia, Susana Cantalejo, de este rico patrimonio inmaterial que es la fe y la religiosidad popular. ¿Verdad, José Osuna, tú que sabes de mayores? En el discurrir por sus calles, en la época tardobarroca, cuando destaca una dinastía de maestros de obra, los Ruiz Florindo. Con sus edificaciones concederían el carácter barroco que hoy presenta la villa de Fuentes de Andalucía. Viviendas señoriales que muestran sus fachadas ricamente decoradas con el repertorio ornamental de la arquitectura andaluza del siglo XVIII, insertas en una trama homogénea sin olvidar los interesantes Castillo del Hierro y el Castillo de la Monclova. Pero si Fuentes tiene una ermita con sabor popular, esta es sin duda la que se ubicó en las afueras, en forma de humilladero, para rendir culto al Señor de todos los fontaniegos, el Señor del Calvario. Construida en torno a 1870
bajo los cánones del neoclasicismo en la fachada y el neomudéjar en el interior para albergar a un crucificado más antiguo, pues data del XVI, qué delicada la mediana talla del Señor del Calvario. Me gustaría detenernos en la iglesia parroquial de Santa María la Blanca, donde intervinieron en los siglos XVI al XVIII nada menos que Cristóbal de Rojas, el gran arquitecto Pedro de Silva y el reconocido Antonio Matías de Figueroa, construida sobre una fábrica anterior gótico-mudéjar que personalmente me fascina, con los cánones manieristas que en esa época imperaban, pero su construcción se prolongó en el tiempo hasta la segunda mitad del XVIII, donde intervinieron por última vez los alarifes locales Alonso y Cristóbal Ruiz Florindo, tras el terremoto de Lisboa de 1755, transformándose la torre y ampliándose la iglesia con dos naves más. Fabuloso el artesonado de par y nudillo realizado por el carpintero Diego López de Arena, el retablo mayor, obra de José de la Barrera, o el archivo parroquial, la sacristía, la cripta, el gran reloj de sol de la torre. Al mismo tiempo que las jóvenes cofradías encargaban sus titulares una frenética actividad artística con obras como las pictóricas realizadas para parroquia por Esteban Márquez, discípulo del propio Murillo, o la talla de la patrona Nuestra Señora del Rosario, obra de Juan Abascal Fuentes, o las más antiguas obras escultóricas como Nuestra Señora de las Nieves de Jerónimo Hernández o la Virgen de Noruega, datable en el siglo XV, y muy cerca la preciosa capilla barroca de la Virgen de la Aurora con su titular, Duque Cornejo, Pedro Roldán o Ruy Gijón. Dejaste de ser paloma para ser el palomar de otra paloma bendita, ofreciéndole tu altar a una talla singular que como joya que brilla de grandeza sin igual amanece en el altar. Un joyero es su capilla. Dios te salve, bienhechora, reina de la carrera, la vecina más antigua, dulce madre de la aurora, siempre estrella y siempre aurora de bonanza, capilla que me recuerda a otro palomar su traza de Villaverde, mi pueblo. La capilla ya es ermita de mi Virgen de Aguasantas, que en septiembre en ambos pueblos trocan caoba por plata, aurora sobre caoba, la otra en andas de plata, como la plata que luce en la escala de sus gradas, hace tan solo unos días surcó el Guadalquivir para encalar de mañana y servir para el quinario de la Estrella de Triana. Al otro lado de la población, la iglesia de San Francisco, construida a principios del siglo XVIII en el arrabal de Fuentes y reconstruida por Alonso Ruiz Florindo. Sorprendente su decoración de yeserías en la bóveda de media naranja y las pechinas, así como el friso que recorre la totalidad de la bóveda de cañón. Allí encontramos la valiosa y primitiva imagen del patrón San Sebastián, la sencilla belleza de la Virgen de los Dolores y presidiendo la impresionante talla del Señor de la Humildad, ante el cual el mismo Cosme III de Medici recibió misa en su viaje por España. Humildad, portentosa efigie. Para la mayor virtud, humildad. Podría llamarse poder, soberano, altísimo, pero no, es Cristo de la humildad, Señor del postigo, sedente y paciente. Señora de los dolores, consolación del postigo, calma y abrigo del que busca la devoción de sus mayores. Valedora de favores, tus lágrimas cuatro flores y en Martes Santo vida, verdad y camino. Señora de los dolores, consolación del postigo.
Próximo al Castillo del Hierro, el convento de la Encarnación, fundado en 1620 por los marqueses de Fuente y que a mediados del 19 sufrió un incendio que lo dañó gravemente, siendo restaurado gracias al conocido Francisco Armero Fernández de Peñaranda, primer marqués del Nervión, y la reina Isabel II, destaca la portentosa talla del Cristo de la Veracruz y Nuestra Señora del Mayor Dolor. ¿Cuánto significa para mí la Veracruz, la hermandad de mi padre en Villaverde, a la que dedicó gran parte de su vida? ¿Quién sigue al Jesús crucificado? ¿Quién un Jueves Santo? ¿Quién tras el antifaz verde? ¿Quién tras el hombre amado? El que todo lo sabe, lo oye, te espera. ¿Quién sigue a la Veracruz? Por el callejón quebrado, por la señorial carrera, por la estrechez de Lora o por General Armero, portado con el mayor esmero, esfuerzo de costaleros. ¿Quién por el remoto postigo, por el Castillo del Hierro? Es la madre del mayor dolor, la que sigue en el sendero, girada, mirando al cielo, y al hijo sobre el madero. Mayor dolor y Veracruz, caché de siglos, ante vos muero. Y en el núcleo original del municipio empieza su construcción a principios del 18, finalizada por Juan Ruiz Florindo en 1737 con la culminación de esa magnífica fachada, el convento de San José, con su retablo, obra de Martín de Toledo, donde representa en sus calles y hornacinas el santoral mercedario y la escultura de San José y el Niño, obra del escultor cordobés Juan de Mesa. Allá, Paz y Esperanza, la más joven cofradía de la Sagrada Entrada en Jerusalén. Cristo yacente y soledad, sabor añejo el de su palio sobre las manos entrelazadas. Nazareno y Merced, cofradía cuatro veces centenaria, homónima a la cofradía de Pasión de la ciudad de Sevilla, fundada en el convento mercedario de esta ciudad, y filial de la sevillana Hermandad del Silencio desde 1824, nada menos. Jesús Nazareno, que para mí suponen los recuerdos más remotos de mi infancia en Castilblanco de los Arroyos, el pueblo y la hermandad de mi madre Puri, cada amanecida de Viernes Santo donde mi padre era su capataz. Y me voy a despedir con unas sevillanas de aires marismeños, no puedo olvidar mi pasión por el Rocío, y que dedico a mis amigos de Santa María 104. Aquí están Paco, Rosa, Javier, Rocío, María, Evaristo. La luna le dice al agua de la fuente de la reina: yo lo veo cuando quiero, aunque tú estés más cerca. Por la noche en su capilla al Nazareno le ilumino la cara. Tú no puedes acercarte ni a la sombra de sus andas. Y el agua dice a la luna: soy la que caigo del cielo. ¿Qué más puedo desear? Yo riego todos los lirios que pisa en su caminar. El sol le dice a las flores que en la campiña se crían: vosotros le dais el perfume, yo le doy la luz del día. Yo caliento a la Merced en el frío del invierno. Yo soy el más importante y estoy con ella más tiempo. Y le responde una rosa: tú estás lleno de alegría, yo no te puedo igualar, pero soy la preferida de la madre en el altar.
a la campiña le grita la luna en la oscuridad. Yo podré verla en la calle el sábado a la soledad, y podré acercarme a ella y darle mi claridad. Tú no podrás acercarte, tú me debes envidiar. Y la campiña responde: soy abrigo de este pueblo, ¿por qué te voy a envidiar? Soy la senda y el camino de la bella soledad. Las campanas del convento dicen a los olivares: somos la voz de la torre que anuncia a las hermandades, que a los fontaniegos llama para que puedan rezarle, y repicando en el vuelo también sabemos rezarle. Y le responde un olivo: vosotras dais los sonidos, nosotros símbolo universal y alfombra en domingo de ramos para el Cristo de la paz. He dicho. Thank you.
autoridades, tertulia del Sagomerio, amigos y vecinos de Fuentes de Andalucía. Este cartel es más un cartel de gloria que un cartel de pasión. Probablemente puedan algunos de ustedes echar en falta el drama y el dolor que es habitual encontrar y celebrar durante la Semana Santa. El hecho de que San José presida este cartel no solamente es una circunstancia que honra a este pueblo y su historia, que patrimonialmente Fuentes de Andalucía tiene una pieza de un, independientemente del resto, pero tiene una pieza de una singularidad especial, ya no solo por haber salido de las manos de Juan de Mesa, sino también por lo que representa. Estamos en el mes de marzo, es el mes de San José, es el mes del patriarca bendito. Curiosamente, no aparece su presencia, no está registrada en ningún momento, ni durante ni cercano a la pasión de Jesucristo. Según la tradición piadosa, San José le pidió a Dios, cuando entendió quién era su hijo, su niño Jesús, cuando él entendió su papel en la humanidad, él le pidió a Dios que lo recogiera de la vida, que se lo llevara al cielo y que no le permitiera ser testigo del sufrimiento por el que su niño iba a pasar. Así ocurrió, San José no estuvo presente, evidentemente no se sentía capaz de soportar lo que sí soportó su madre. Es un cartel que está contemplado desde el final feliz de la Semana Santa. La Semana Santa es una historia de dolor con final feliz. Con final feliz porque la resurrección es un momento que da paso a una Pascua especial. Es un suceso más que un momento. Pero contemplado en el año litúrgico es el inicio de la Pascua Florida, que culmina 50 días después, allí donde, según nos cuentan los evangelios, la madre auxilió a todos los amigos de Jesucristo que, asustados y temerosos después de haber resucitado a Jesús, acudieron a la casa de María y ella les auxilió, les dio el cariño, la protección, la seguridad que necesitaban, y fue en ese lugar y en ese momento cuando reciben la gracia, y es cuando a partir de ese momento recargan sus energías y salen al mundo a predicar. Digamos que aquí está narrado ese discurso. San José no se siente capaz de estar durante la semana de dolor. Sin embargo, él era consciente de que tenía la custodia del príncipe, del rey de la paz. Me dirijo a los niños que hay aquí en este momento, el por qué a la borriquita se la nombra como trono de la paz es porque la persona, antiguamente en las guerras, los que salían a pelear con mejores y mayores herramientas iban a caballo. El caballo les permitía una autoridad y un uso de las armas, un manejo de la lucha con un control desde la altura y una posición de defensa que no lo permite el burrito. Un burro, por su caminar simpático, pero sus pasitos cortos, por la altura, la escasa altura, no da permiso precisamente a ese batallar. Por eso se entiende que una persona que llega o que aparece o que entra sobre un burro viene en son de paz.
Otra de las cuestiones que quisiera comentar con ustedes rápidamente y es no solo la singularidad de las coincidencias que se han podido dar a lo largo de la elaboración de este cartel, de esta pintura. No quiero dejar de nombrar a Abascal Fuentes, un artista que singularmente, llevando el mismo apellido que el nombre de este pueblo, es el autor de la patrona de María Auxiliadora. Estamos, como digo, en el mes de marzo, es el mes del patrón, de San José, del patriarca, quería decir. Mañana domingo es el día 12, mañana es el séptimo domingo de los siete que se han venido celebrando en honor a San José. Curiosamente, el Evangelio de mañana se refiere a la fuente de Jacob. No puedo creer, no puedo pensar ni quiero pensar que sean casualidades. En el Evangelio de mañana, Jesucristo para en un pozo, una fuente, el pozo de Jacob o fuente de Jacob, y le pide agua a una samaritana. Creo que hay una conexión muy bonita y se dan unas circunstancias y unas casualidades que, al fin y al cabo, desde mi punto de vista, no dejan de ser más que la participación del misterio de Dios en nuestro día a día. Hay que abrir los ojos y hay que ser valientes para ver que esas casualidades o esos encuentros vienen con sus mensajes, vienen envueltos en una aparente casualidad, pero probablemente si las desmenuzamos un poquito encontramos una belleza. Y creo que este pueblo, precisamente por llamarse Fuentes de Andalucía, por tener en su nombre esa alegoría, esa metáfora, esa significación tan bella de ser alimento y de ser agua fresca, que antes también Honorio nombraba a su Virgen de Aguas Santas. Aguas Santas es una vocación también que se refiere a un manantial natural. Estamos conectados. Espero que disfruten de este cartel. Yo me he sentido muy honrado, me siento muy honrado de estar aquí en este momento. Siento que el cartel va a cumplir su papel perfectamente. Muchísimas gracias. Y nada más por mi parte. Gracias y enhorabuena. Enhorabuena y gracias. Son siempre y aún hoy más mis dos palabras postreras y que pongo en los labios y en las intenciones de a quienes y cuánto represento, los que creyeron y dan vida a este propósito que acaricia ya casi dos decenios de humerío y cuánto conlleva. Gracias a los que hoy nos acompañáis en masa y habéis disfrutado de este acto. Muchos de vosotros sois ineludibles fieles a nuestra anual convocatoria, a nuestras hermandades, asociaciones. Gracias por estar aquí. Gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, en las personas de su alcalde y su delegado de Cultura, por vuestra siempre atenta respuesta para nuestras necesidades y peticiones, por el patrocinio y por poner cuantos medios municipales precisamos a nuestra disposición. Y también gracias a ellos, a los técnicos, siempre atentos y dispuestos. Gracias a Ana y a José Antonio, del Cultural. Su casa es nuestra casa, y ellos también han puesto de su parte para que hoy podamos llevar a efecto este acto. Y enhorabuena por vuestro éxito. Enhorabuena a los que os estrenáis este año en la cabeza visible de nuestras hermandades. Y, cómo no, enhorabuena a mi flamante Hermandad de la Borriquita, que ahora sí que sí se incluye en la nómina de las cofradías fontaniegas. De tal magnitud era el acontecimiento histórico que tanto José Luis como el Sahumerio vimos justo y necesario dedicaros el cartel de este año. A ti, José Luis, no tenemos palabra para agradecer tu trabajo, tu disponibilidad, tu generosidad y la amistad que nos has brindado. Enhorabuena por esta obra que depositas en nuestra colección y quedará en la memoria y a la vez viva cumpliendo su cometido. Y qué menos que no te vayas de
vuelta para Sanlúcar la Mayor de vacío. Te llevas nuestro cariño, algo para llenar la barriga, fruto de esta tierra, y lo preciso para endulzar el olfato en tus horas de admirado trabajo. Honorio, ¿y a ti qué te digo? Con gracias me quedo en deuda, por tu casa, por tu tiempo, por confiar plenamente en nosotros, por tus pasiones compartidas, por querer a fuentes de la nada al todo, por tu magnífica exaltación. Que menos que desde hoy seas ya uno más de nosotros, uno más del Sahumerio. Así que gracias y enhorabuena. En 2 semanas, a estas horas, lo estaremos viviendo. Y no me he equivocado. He dicho en 2 semanas, no en 3, que eso será ya otro cantar. Pregonero, gracias por hacernos partícipe durante todo este tiempo de las vísperas de tu pregón, el 38º. Estamos anhelantes de escucharte. Y como ya está escrito, el contertulio Antonio te trae aquí lo que le falta, su portada. Nada, aunque no estaba prevista la intervención, pero quiero agradecer públicamente a Antonio Gamero, porque desde que se lo dije, digo, Antonio, necesito un favor tuyo. Necesito que me pintes la portada del pregón de Semana Santa que será editado. Y él dijo, pues está clarísimo que eso ya está hecho. Así que se lo agradezco a él de todo corazón, porque es preciosa la portada del pregón de Semana Santa. Muchas gracias. Gracias y enhorabuena, Antonio. Soberbia obra, una más de tu larga nómina. Que sigamos gozando estas vísperas, prolegómenos de los días soñados. Y termino parafraseando al poeta Rodríguez Buzón. Todo fuente, Señor, es borde de tu camino, toda su luz resplandor de tu farol encendido. Todos sus falcones jarras, cinceladas de platino, toda su gracia fardones a tu sereno equilibrio. Todas sus calles y plazas, amargura sin sonido. Toda su sombra, la túnica de tu cuerpo dolorido. Todo su mirar agujas, bordándola de oro fino. Todas sus coplas saetas clavándose en tus oídos. Todas sus flores claveles para cuajarte en los frizos. Todo recuerdo, oración. Todas las promesas, lirios. Toda la espera, un gozo, recorriendo este camino que el Sahumerio te llena despertando los sentidos, impregnando la cuaresma con su anuncio y su humerío. Gracias, enhorabuena y buenas noches.